aquí y ahora, el espacio desmesurado y la agonía inmediata de una construcción enamorada. La proyección de un alma interna en la amplitud y en el miembro aparente que en soledad sueña. Habrá comenzado la odisea, todos nosotros hallaremos luego el ángulo y la ópera personal. Una nueva obra habrá de atravesar, de este modo, su nacimiento antiguo. Desde este preciso instante, allí en donde la danza del tiempo habrá de lucir vulnerada, será a gracia y cuenta de la divinidad y de la luz su armonía y también su permanencia. La criatura descansa metálica y sus partes ensayan debajo del telón. Ella asciende y desciende como una madre que también es padre y vocación. En sus desmayos externos, su interior se incendia y festeja. Es la hora señalada, allí en donde habitar es legarle el mando al vientre, hogar que dicta toda creación, que la alimenta y procede a darle valor y forma. Todos luchamos por brindarle un sentido al tiempo que nos hospeda. Hoy sobran razones para sucumbir ante amenazas que desconocemos. Debemos sostener y aguantar. Será tarea obligada el asistir con paciencia y dedicación al inmenso mar que poseemos inhóspito por dentro de nosotros. El presente nos transforma a todos en artistas. Vayamos entonces a la búsqueda de quienes somos. Una planta nutre sus hojas con la savia y el agua necesarias. Crecen entonces los pétalos y con ellos las formas que rodean de naturaleza el gran jardín. De acero y de fuego se endulzan todas las sensibilidades del mundo. La obra comienza a mostrar su rostro y con este la máscara y el cielo al que sabrán de evocar sus melódicas voces. El ser, ya caído en artista y llevado al amanecer de innumerables noches, sembrando con añoranza se esculpe la densa materia que luego defenderá su nombre en el acostumbrado escenario, allí en donde las mujeres y los hombres tomarán ansiosos de su miel y de su magia. Veamos de pronto la sombra que ahora hemos de proyectar hacia adentro de nosotros mismos. El encierro será pandemia solo si en él nos evocamos de las formas acostumbradas y ya inexistentes. Desde ahora nuestros ojos deberán ser más precisos, el instante más definitivo y la imagen toda una vivencia. Terminadas las rutinas, dejaremos el camino acostumbrado y crearemos ambientes propios y personales. Es la gran hora. El reloj se habrá detenido para dejarnos pasar hacia el otro lado. ¿Y qué habremos de encontrar allí? El marco contiene la carne, el rito de una vida que habrá de vencer sus barrotes para flotar luego y como un viento de enormes fuerzas inadvertidas saldrá despedida de su interior con la idéntica gracia con la que luego volverá sin atenuantes. Y desde allí, arrodillada y cansada, dejará inscripto en el poema su creativa y magnífica aventura. Pero no os confundáis. Será la gloria quien allí la tienda de rodillas, y no el vergonzoso latir de la derrota o el amargo sabor del desencanto. Ya veréis, ausente espectador del futuro, el lento y permanente cielo al que habréis de ser transportado como un ángel en los albores de un sueño. El hallazgo será de magnitudes insospechadas. Dejaremos la acostumbrada llave y abriremos puertas nuevas. El espejo habrá de hospedarnos con su habitual gentileza de modales y seremos actores y espectadores disueltos y confundidos en el ambiente propicio de nuestro reflejo encandilado. Y será cuando lo que allí proyectemos logre una conjunción perfecta con el legítimo fruto que habremos de imaginar, cuando daremos inicio al parto fundamental de nuestra esencia en estado puro.
Haremos de ello el más íntimo de los encuentros, en vísperas de un nacimiento posterior y en sagrada comunión con este regalo de nuestras manos que habremos de entregarle, orgullosos, al mundo entero. Os diré a todos, pequeños y gigantes, amigos y enemigos, hombres y mujeres, santos y criminales. A todos vosotros les llegará como un estruendo ineludible la voz que sin pausa alguna os abrirá de cuerpos a ideales, brotando de vuestra sospechada dureza el más placentero de los cantos. Son tiempos duros y aleccionadores para todos. Solo nos será posible una salida si en ella lo que vislumbremos surja suelto y legítimo desde lo más profundo de nosotros mismos. Hemos de aprender a convivir con una soledad mejor poblada y con mayor reconocimiento de sus facultades, ya que en soledad hemos estado siempre, aún con la compañía más deseada. A su vez, es tiempo de reconocer al individuo como parte de una sociedad de individuos. Toda orquesta está conformada por músicos que se desempeñan en ella, interpretando distintos instrumentos, cada uno a su forma y estilo, pero todos en comunión con la obra que ha de sonar en la unión de las partes y no así en su idéntica forma de ejecución. Fuimos todos y en conjunto, hoy es tiempo de que seamos la unión de cada uno, como un cuerpo, como sus partes, como una obra terminada que haya de recrear posibilidades infinitas para nuestro destino. Estoy con vida, tú también lo estás. Habita tu interior y será imposible todo encierro.